Hola, buen día chicos. Hoy estoy acá en la parada del 11. Tengo que irme hasta Corso Verona, hasta La Cuestura, porque bueno, hoy me toca hacer trámites a mí. Tengo que renovar el permiso de soggiorno, que bueno, en mi caso se me demoró bastante por unas cuestiones particulares. Pero bueno, voy a ver cómo es que me va hoy en La Cuestura. Bueno, estoy llegando ya a La Cuestura, dentro de un ratito voy a entrar y lo que les quería decir a todos aquellos que van a hacer el trámite, que tienen que hacer el trámite, es que tengan mucha paciencia, porque no es que uno viene ya de inmediato, te atienden y nada por el estilo. Hay que esperar bastante, siempre hay mucha gente, las oficinas públicas están prácticamente desbordadas, por lo cual los turnos demoran. Por eso mi principal consejo es que vengan ya con la idea de que van a tener que esperar bastante, no una hora, a veces dos o tres o más. Así que, bueno, eso era lo que les quería recalcar. Tengo el 75, así que en el color rojo van por el número 40, así que tengo que esperar un cachitín. Bueno, ya estoy en casa, más tranqui, más relajada, después de un día bastante largo, de mucha espera, que pude presentar mi documentación de mi trámite de permiso de soggiorno, el renuevo de permiso de soggiorno, y bueno, me dijeron que estaba todo bien, que estaba todo ok. Esta sería como una segunda parte del video en donde quiero comentarles e ir enumerando cuál es la documentación que se requiere, que se solicita para el trámite de permiso de soggiorno, ¿no? En este caso, por matrimonio o por motivos familiares, que sería lo mismo. Bueno, en primer lugar, por supuesto, lo que uno tiene que hacer es obtener el kit de permiso de soggiorno que se adquiere en forma gratuita en cualquier posta italiana. Dentro del sobre lo que viene es una documentación con los requisitos para cada uno de los tipos de permiso de soggiorno que se vaya a solicitar, ¿no? Hay varios permisos de soggiorno. Puede ser por trabajo o laboro. Por estudio, por motivos religiosos, por actividades deportivas, por tratamiento médico y bueno, el de matrimonio o motivos familiares, que es el que nos interesa. También dentro del sobre viene toda una serie de planillas que hay que rellenar con nuestros datos personales para después adjuntar al sobre que vamos a entregar. Como una segunda parte, por así decirlo, sería el momento en que tenemos que fijarnos cuál es la documentación que requiere nuestro permiso de soggiorno en el caso de matrimonio. Acá hay que prestar bastante atención porque son varios los documentos que hay que presentar. Fotocopia del pasaporte vigente. No se olviden que en este caso son fotocopias del pasaporte completo, es decir, desde la primera hasta la última hoja. Códice fiscale, el código fiscal que se obtiene en la agencia de la entrada. Cuatro fotos carnet que las puedes hacer en las maquinitas en cualquier parte de la ciudad. El certificado de estado de familia, que es donde figuran los datos del grupo familiar. Certificado de matrimonio que emite el comune. Inclusive ahora se puede obtenerlo en forma online a través del sitio Anagrafe de la Popolazione Residente. Otro requisito es la carta de identidad del cónyuge ya ciudadano. Por último, el rédito de sustento, que vendría a ser el ingreso con el que el cónyuge demuestra que puede sostener económicamente al esposo o a la esposa. Bueno, una vez que tenemos toda la documentación, la ingresamos en el sobre y nos presentamos en la posta italiana, que ahí es donde nos van a dar las pernotaciones o el turno con el día, la fecha, para presentarnos en La Cuestura. Es importante de no perder ninguna de la documentación que nos dan en la posta italiana,
porque nos serviría como documento hasta el momento que nos llegue el plastiquito de nuestro permiso de soggiorno. Inclusive la red chibuta nos habilita para poder trabajar, así que es importante no perder ninguno de esos papeles. El costo del permiso de soggiorno por matrimonio sale 50 euros, al que se le suman unos 30 euros con 46 centavos, que sería el costo del permiso de soggiorno electrónico, es decir, el plastiquito. Hay que tener en cuenta también que siempre solicitan una marca de abono de 16 euros que va dentro del kit. El costo total entonces serían unos 50 euros por el trámite en sí, unos 30 euros con 46 centavos por el soggiorno electrónico, más los 16 euros de la marca de abono. Vendrían a ser unos 96 con 46 centavos, redondeando unos 97 euros. Así que básicamente esa sería toda la documentación que se requiere para el trámite de permiso de soggiorno por motivos familiares. En mi caso yo ya presenté todo, me dijeron que está todo ok, solamente estoy esperando el mensajito que me llegue al teléfono en donde me estarían avisando que tengo que ir a retirarlo. Así que es el último paso que me queda en la Questura de Cuarzo Verona. Bueno, espero que este video les pueda servir a todos aquellos que están realizando el trámite. Recalcar el consejito que les había dicho al inicio, que tengan mucha paciencia porque el trámite demora, lleva algunos meses. Me dijeron entre 2 o hasta 4 meses, así que por eso, paciencia. Recuerden que siempre son fotocopias las que van dentro del sobre y en el momento de presentarnos en la Questura, pasaporte en mano, vigente, más 4 fotos tamaño documento, y es ahí en ese momento donde nos toman las huellas dactilares y nos hacen firmar la tramitación. De esa forma, digamos que estaríamos terminando con el trámite. Bueno, cualquier duda que puedan llegar a tener, nos escriben a través de mensajitos o a través del grupo. Así que bueno, les dejo un saludo muy grande y nos vemos en el próximo video. Si te gustó nuestro video, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y darle clic a la campanita de notificaciones. En la descripción vas a encontrar un link para que puedas visitar nuestra tienda online y ver otros de nuestros contenidos. No dejes de visitarnos y nos vemos en el próximo video.